Tras el aplazamiento sufrido a causa del temporal, por fin el pasado sábado 20 de diciembre se disputaba en Gondomar la superfinal de la Dagan Cup de Supercross. Una cita a la última de la temporada que causaba importantes bajas debido al baile de fechas y a la que finalmente acudían una treintena de pilotos repartidos entre las categorías Elite, Veteranos, Promoción 85 y Alevines. El circuito de Morgadán será el encargado de poner el punto y final a este torneo organizado para pilotos amateurs por los motoclubes Dagan, Ribeira, Cerdeda, Randufe y Ameixeira. Un evento no oficial, interprovincial y no federado que nacía con el objetivo de apoyar el deporte gallego no profesional. En la categoría reina, la victoria en esta última carrera de la temporada se la llevaba a Sergio Fernández tras conseguir vencer en las dos mangas oficiales. Sergio compartía podio con su hermano Rubén. El campeón de España de 125 se anotaba la segunda plaza en este trofeo. Completaba el podio Francisco Vilaboa del Motoclub Eirabella. Ya en los veteranos, el primer puesto recaía en el piloto del motoclub Dagan, José Ferreira, que se imponía de forma contundente tras conseguir vencer en las dos mangas oficiales. Le escoltaban en el cajón José Manuel García Moure y Juan Alonso Crispi. En promoción, Dagan volvía a llevarse de nuevo la victoria gracias a la actuación de Francisco Fernández, otro de los hijos de Paco Peto y hermano de Sergio y Rubén Fernández. El vigués se llevaba los 40 puntos posibles tras vencer en las dos cronos. Cristian Laíño del Boiro Motos era segundo y el moañés Dani González tercero. Terminamos este repaso a la superfinal de la Dagan Supercross con los más pequeños, los participantes de las categorías 85 y alevines. Caetano Horta se llevaba el premio gordo entre los primeros tras conseguir dos primeros puestos. Nicolás Outullo vencía entre los alevines tras ser el único piloto participante en esta categoría.